Les saludo como todas las mañanas, que pueden ser mediodías, pueden ser tardes o noches para usted. Gracias que está en javiersolorzano.com. Le quiero recordar que si usted quisiera escuchar y ver parte del noticiario de Radio 13 en la mañana, de su servidor entre 6 y 10 de la mañana, lo puede hacer a través de esta misma página. Nada más se conecta a las 6 de la mañana, 6 y 10 máximo, por lo que hacemos todos los arreglos en lo que entramos a la cabina, pero a las 6 y 10 máximo, 6:12, usted ya está en el noticiario y entonces, pues bueno, si hay entrevistados, pues ahí los podrá ver. A veces todo es vía telefónica, ya ve cómo funciona el radio. Y el resto de las situaciones que puede usted estar escuchando el noticiario, por si va usted en su auto o por si usted no vive en la Ciudad de México y entonces usted nos está viendo, lo único que hace es meterse a javiersolorzano.com y eso creo que puede, le puede dar otra opción de las muchas que se tienen en la mañana, que vale la pena, yo pienso, escuchar. Hay que ni hablar, si yo no estuviera en mi noticiario, pues evidentemente estaría cambiando de estación de aquí para allá, pero pues me quedaría como en 2 o 3 máximo, ¿no? Yo creo que 2 y ya. Y una sería la mía, no más faltaba, pues oigan, si no me defiendo yo, ¿quién? Bueno, oiga, pues aquí andamos, contándole que mire, yo sé que ya resulta engorroso, otra vez Jorge Canrón. Bueno, no, yo diría que más bien, ¿qué tal si planteamos el asunto de otra manera? Los procesos judiciales son engorrosos, pero no creo que son engorrosos como diseñados ex profeso para que así lo sean. Habrá quien así lo hace, pero ¿sabe por qué son engorrosos? Porque yo pienso una cosa y usted piensa otra, y los dos estamos ante un juez. Entonces, pensemos en lo más elemental, ¿no? Un asunto de una diferencia en un condominio, porque se pelearon y porque no sé qué. Bueno, ahora pensemos en otra cosa, ¿no? Ahora pensemos en lo que significan las diferencias respecto a asuntos de dinero, respecto a asuntos legales de mayor envergadura, o pensemos ya en relación a si yo maté a alguien o no maté a alguien. Entonces, la gran clave del asunto es que nadie es culpable de un delito hasta que se demuestre. Uno es inocente de entrada. Hay que demostrar si ese hombre que es inocente de entrada, es ese hombre o mujer, es culpable de delito o no es culpable de delito. Eso es lo que hay que de eso se trata, pues. Y entonces unos acusan, otros defienden, y de eso se trata. Ese es el eje del asunto. En la forma en que se presentan los casos, en buena medida se van determinando el desarrollo de los casos. Se requiere de una profesionalización. Los jueces, que en muchas ocasiones actúan bajo la discrecionalidad de poner a alguien culpable o inocente, son un factor clave, son un factor fundamental, diría yo. ¿Por qué son un factor fundamental? Porque los jueces, pues, son los que acaban diciendo culpable, inocente. Así de fácil. Bueno. Si usted le allega al juez todos los elementos y si usted se los presenta defendiendo a su cliente o el Ministerio Público en relación al tema, pues obviamente la forma en que puede terminar el caso pues sea haciéndose justicia. De otra manera, por más que se diga es que fulanito es culpable del delito, si no se presentan los elementos, si no están los elementos ahí, no hay manera. No hay manera. Entonces, ¿qué es lo que conjunta que no se presente? Es decir, ¿cuál puede ser el móvil por el cual no se presentan esos elementos? Uno, que incapacidad, incompetencia, ¿no? Yo medio tengo una idea de que fulanito es y vámonos sobre él y órale. Y entonces cuando el juez de repente ve los elementos dice, perdóname, pero este hombre está libre. Oiga, pero es que mató a 39. Perdónenme, yo con lo que tengo aquí yo no puedo dictar sentencia favorable a lo que ustedes me están planteando. Segundo, la discrecionalidad, que va de la mano de la corrupción. Es decir, alguien presiona a los jueces con todo lo que esto significa, y plata o plomo, como significa, que es un dicho muy, cada vez lamentablemente debido a la violencia que vivimos y al papel que juegan los cárteles de la droga, cada vez más en boga. Entonces, el asunto está en que el juez no puede dictar sentencia o, pues, a ver cómo le hace. Tercero, que el juez o la jueza encuentren que más que incompetencia, no hay elementos suficientes, a pesar de la presentación del caso, para generar una responsabilidad y lo que estemos sea ante una especie de intento de linchamiento a alguien sin que se tengan elementos suficientes como para hablar si esa persona está en la responsabilidad de algún delito. ¿Qué ha pasado en los últimos casos? Particularmente, ¿qué ha pasado en el caso de Jorge Canrón?
Yo tengo la impresión de que en el caso de Jorge Randón se juntaron muchas cosas. Fíjese, los jueces ahora hablan de presiones, la Procuraduría habla de presiones. Caramba, pero ¿cómo es posible que la Procuraduría no tenga en este momento todos los elementos para defenderse? Que la Procuraduría lo que haga sea precisamente decir, oigan, pues nosotros somos el poder con las presiones políticas. No dijo la Procuradora o dijo alguien de la Procuraduría, no recuerdo exactamente quién, no digo el nombre porque no lo recuerdo exactamente quién, que dijo, oigan, es que hay muchas presiones, tenemos que sacar rápido el asunto. Por Dios, pues ¿quién gobierna? ¿Quiénes son los que gobiernan? Pues en buena medida yo creo que lo que hay que pensar, hay que reflexionar y hay que ver es qué pasó en el caso de Jorge Jarrón y en otros, Óscar Espinosa Villarreal, Carlos Cabal Peniche, El Divino, otros, el Michoacanazo, ¿presentaron mal las pruebas? ¿O las presentaron intencionalmente mal? ¿O hay corrupción? ¿O, además de todo eso, pongamos una palabra para tratar de definir lo que pasa, o hay incompetencia de la autoridad? Pensémosle, ¿no? Ahí le mando saludos, Javier Solórzano, aquí andaremos, pásale bien, tenga usted un buen jueves, y ya sabe que aquí estaremos, y cualquier cosa que pase, hay inmediatamente en nuestra página. Adiós.